al venir a este lugar. Gracias.
librado de la muerte, nos has dado la vida eterna, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, que hemos cometido a diario. Siempre que blasfemamos contra tu nombre, Señor, cuando no hacemos tu voluntad, Padre, estamos pecando contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, de tal forma que hoy podamos ser redimidos, renovados, Señor, nuestra mente y corazón, nuestro entendimiento, Padre. Traemos hoy nuestro sacrificio vivo a tu presencia, Dios, esperando que todo lo que hagamos, Dios, sea para honrarte, para glorificarte, Señor. Perdona nuestros defectos, nuestros errores, Dios, pero solo queremos darte la honra y la gloria, Señor. Tú te mereces, Padre Santo, recibe pues estos cantos, Dios, que hemos cantado con nuestro corazón, con nuestros labios. Recíbelos, Padre Santo, que sean para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Sí, hermano, vamos a meditar. La palabra de Dios, vamos a... A ver, siguiente. Para que nos vayamos viendo también. ¿Por qué? Bueno, primera cita, vamos a buscar Juan 14:6. Hermanos, posiblemente se nos sepa término, ¿no? San Juan 14:6. San Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos primero a buscar a San Juan el mismo 14, va a leer versículos 13 y 14. Lean en San Juan 14, versículos 13 y 14. Por favor. Amén. Pastor Santiago busca primera carta a Juan 5, 14 y 15. Primera carta a Juan 5, 14 y 15. Primera carta a Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Vamos a hacer una pausa, claro. Muy bien, ya leímos dos citas y son muy importantes. San Juan 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Jesús, el camino al Padre. No pensaba hasta ahora, hermanos, que era importante esta enseñanza sobre el por qué oramos en el nombre de Jesús. ¿O por qué hay que orar en el nombre de Jesús? Ciertamente, estaba recolectando información sobre ese tema. Y es espantoso la información que uno encuentra. Tú quieres encontrar un estudio serio que hable sobre el tema, pero no, ya. Te aparecen páginas de los testigos de Jehová, te aparecen páginas de esos que se hacen llamar apóstoles. Entonces, es increíble todas sus definiciones que dan, la forma en que manejan los versículos de la Biblia, los malinterpretan, los usan a su conveniencia.
clave fue lo que leímos en la primera carta a Juan. Esto es más importante y dar más claridad al asunto. San Juan, primera de Juan, perdón, 5, 14 y 15. Dice, primera carta a Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa, pero ¿qué dice ahí? Conforme a su voluntad, él nos oye. Esto es clave para que podamos entender. Que si pedimos una cosa, él nos va a dar, pero tiene que ser conforme a su voluntad. Y eso es lo que no entendemos todavía, porque muchos de nosotros no entendemos. Que debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros estamos pide y pide y pide. Y a veces no se nos es concedido por parte de Dios porque simplemente no es la voluntad de Dios. No está de acuerdo a su plan para con nosotros. Hemos escuchado muchas veces esto de que Dios tiene un plan maravilloso para ti, hermano. Tú eres muy especial para el plan de Dios. ¿Ah? Y soy bonito y nos sentimos muy bien. Y se nos eleva el ego. Ay, soy importante para la obra de Dios. Amén. Recibo esa palabra. ¿Sí? Ciertamente, usted y yo somos instrumentos de Dios, nada más. Y Dios nos va a usar cuando Él quiera usarnos. Entonces, solamente somos siervos de Dios, somos instrumentos, somos esclavos, como dice el apóstol Pablo. Somos esclavos de Dios. Somos siervos. Entonces, en definición, no es que seamos muy importantes, ¿no? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Porque sin nosotros, o por nosotros, en medio, la voluntad de Dios se va a cumplir. O sea, querramos o no querramos, hagamos algo o no lo hagamos. Recordemos a Jonás, que a Jonás se le dio una directriz por parte de Dios. ¿Y qué es lo que quería hacer? Ir en contra de la voluntad de Dios. No quería obedecer y quería ir en contra de la voluntad de Dios. Y al final se hizo lo que Dios quería. Pero pues Dios hizo su propósito en Jonás, para así entenderlo. Dios hizo su voluntad en Jonás y él al final lo entendió. Sí, entendió cuál era ese propósito de Dios para con su vida y para con la vida de las demás personas en mí. Entonces, eso es importante. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Si están los planes de Dios, en nosotros está el pedir. Y pedimos siempre. Todo el tiempo pedimos cosas a Dios. Y ciertamente Dios nos oye. Entonces, en la práctica de esta que les comento, resulta que al hermano o la hermana que estaba haciendo su oración en la comida, al final no dijo en el nombre de Jesús, sino que solo terminó así su oración. Entonces alguien más al lado le dijo, es que debes de decir en el nombre de Jesús. Entonces empezaron a dialogar, ¿por qué? ¿Qué pasa si no lo digo? ¿Es que Dios no me escucha? ¿Es que Dios no nos está oyendo? Entonces entró la preocupación de por qué debemos de orar en el nombre de Jesús. ¿Qué es? ¿Acaso es una clave para que la oración funcione? ¿Para que la oración tenga efecto? Porque muchos usan el nombre de Jesús en vano. El nombre de Dios en vano. Y piensan que diciendo el nombre de Jesús se va a cumplir lo que ellos están diciendo, lo que ellos están blasfemando con su boca. Y no es así. Muchos de estos pastores de la prosperidad que se hacen llamar apóstoles blasfeman el nombre de Dios constantemente. Cuando hacen sus declaraciones de que si viene un enfermo y dicen que en el nombre de Jesús tú eres sano, o en el nombre de Jesús te hará rico, o eres rico en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre
Cambia tu vida ya. Piensa que tienen esa declaratoria. En el nombre de Jesús, ellos tienen la potestad de hacer y de deshacer. Como en este caso, uno dijo una vez que nosotros somos diositos. Que Dios es nuestro Padre y que nosotros como hijos somos diositos. Y que nosotros mandamos a Dios. Que Lázaro nosotros pidamos. Entonces, esto es una mala interpretación de las Escrituras. Una mala interpretación del uso del nombre de Dios. No hacer caso al mandamiento. Ir en contra de la voluntad de Dios. Lo correcto sería, Señor, si esto es tu voluntad, que así sea. Cuando se nos pide orar por un enfermo, siempre fue con temor. Porque uno no puede darle una falsa esperanza a alguien más. Si le dices, es que Dios lo va a sanar en el nombre de Jesús. Como le pasó a estos profetas cantantes, Cristín de Clayo, no recuerdo quién otro, cuando estaban orando sobre el hermano Julio Melgar, el cantante cristiano, y empezaron a declarar que en el nombre de Jesús tú vas a ser sano, tu enfermedad se va a ir. Y decir, no aceptamos un no por respuesta. Eso hizo muy famoso esa frase. No aceptamos un no por respuesta por parte de Dios. Tú vas a ser sano. Y pues se murió el hermano. Mi hermano ahí como que gracias por ayudarme, ¿no? Pero es una condenación que sale de su boca. Es una blasfema. Al no usar correctamente el nombre de Jesús. Es blasfemar contra el nombre de Dios. Porque no estamos buscando hacer su voluntad. Estamos queriendo que Dios haga nuestra voluntad. O sea, ¿cómo se atreven esas personas a decirle a Dios, quiero que lo sane? Debes sanarlo y no acepto un no por parte de ti. Esto es derramar juicio contra tu propia vida. Porque estás blasfemando el nombre de Dios. Ahora bien, hermanos, ciertamente muchos de nosotros, de nuestros hermanos, también viven engañados pues en esta mentira. De creer que en su boca tienen esa potestad de hacer y deshacer lo que ellos quieran. Más bien, para que se entienda mucho mejor, sienten que tienen la potestad de hacer su voluntad usando el nombre de Jesús. Como si fuera una clave misticidad para que se haga algo, pero no es así, no es así. ¿Y por qué entonces usamos el nombre de Jesús? Vamos a leer Filipenses 2:10 y terminamos 8:16-18. Ahora Filipenses. Filipenses capítulo 2, hermanos, verso 10. Habla sobre la intercesión de Jesús. A ver, Filipenses 2:10, perdón, a ver, lo vemos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la vida de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Este versículo, hermanos, una vez más. Filipenses 2, versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Para que en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, no hay otro hombre y nombre como Jesús, como nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Cuando Jesús ve a este endemoniado en Gadara,
este hombre que aún los demonios le hacen caso? Y otros, incluso los fariseos, decían que Jesús era el enemigo, porque solamente así los demonios podían hacerle caso. Era su lógica de ellos, de que nadie podía hacer eso, solamente Satanás podía mandar a los suyos. Pero no podían ver que era Jesús, el Hijo de Dios, y que el nombre de Jesús está sobre toda cosa. Que los del cielo, los de la tierra y los que están debajo de la tierra van a doblar sus rodillas. Los demonios conocen y tiemblan ante el nombre de Jesucristo. Lo que tiene es Satanás, sino fue un ángel que cayó del cielo por querer rebelarse ante Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el nombre poderoso. Por eso, los que han tenido alguna experiencia, ya sea en sueños, en pesadillas, con alguien que esté tal vez poseído, se darán cuenta que en el nombre de Jesús, tiemblan, se van, huyen. Tú nos reprendes y en el nombre de Jesús, vete. Tienen miedo en el nombre de Jesús. Tienen miedo al nombre de Jesús porque ellos conocen a Jesucristo. Y último texto, vamos a leer Hechos 16, 18. Hechos capítulo 16, 18. Hechos capítulo 16, versículo 18. Aquí vemos al apóstol Pablo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo. En este contexto de los hechos, los apóstoles, los discípulos, estaban maravillados en sí mismos por el poder que el Señor les había concedido a través del Espíritu Santo. Ellos estaban maravillados y gozosos, porque donde quiera que ellos iban, predicaban la palabra del Señor Jesucristo, sanaban enfermos, porque esa era la voluntad de Dios con ellos. Para las personas que estaban ahí, para que conocieran el nombre de Jesús, esa era la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en esta ocasión, había un espíritu y lo reprendió en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió de aquel mismo hombre. Y ya dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al pueblo ante las autoridades. Libró a una mujer que estaba poseída por ese espíritu de adivinación. Pero lo expulsó en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de entender a ser temerosos, reverentes, ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, y a aprender a orar. Cuando los discípulos se acercaron al Señor, le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Él les da una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante, los discípulos, los apóstoles, dicen el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te digo, hermano, mi alma. Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Vemos entonces ejemplos de los apóstoles ungidos.
Porque eso no se había visto en esos tiempos, no se veía. Tenían a los fariseos, tenían a los escribas. Pero ellos estaban muertos espiritualmente. No tenían el Espíritu de Dios. Pero cuando vieron a estos hombres y escucharon su evangelio, el evangelio de Jesucristo, y vieron las obras que Dios hacía a través de ellos, por su voluntad, ellos creían en el nombre del Señor. Y hermanos, entonces, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque nosotros debemos de glorificar y honrar el nombre del Señor en todo momento. Entonces, cada vez que oramos también, agradecemos en el nombre de Dios y pedimos que en el nombre de Jesucristo nosotros entregamos todo. No sé cuál sea su estilo de oración, eso sí es muy variado, todos tenemos una forma de orar. No sé si usted dice, Señor, es tu voluntad o en tus manos nos depositamos en el nombre de Jesucristo. Es para tener esa certeza, ¿no? Esa confianza de que nosotros vamos a descansar en el nombre de Jesucristo. Es nuestro Señor. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No porque sea como una fórmula para la oración, ¿no? Que todo le debemos al Señor. O de la honra y toda la gloria. Entonces, en el nombre de Jesucristo. Y no tenemos que usar en vano el nombre de Dios. No podemos hacer creer a la gente que vamos a sanar a alguien, porque ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si la voluntad de Dios es que Él ya se vaya a su presencia? Entonces, vamos a quedar nosotros como unos mentirosos, falsos. Entonces, debemos llorar, Señor, si es la voluntad del Señor, Él va a sanar. Si no lo es, no. Dios es el dador de la vida, pero también Él toma la vida. Nuestros caminos no son los caminos del Señor, nuestros pensamientos mucho menos, que somos terrenales y pecadores. Los pensamientos de Dios y las obras de Dios van más allá de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestros caminos. Y decía el salmista, ¿quién es el hombre, oh Señor, para que te acuerdes de él? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Por eso le debemos la honra y la gloria. Y la forma en que oramos, debemos orar siempre en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Como leímos en Filipenses 2:10. En el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra.
Si no, así pues, reconocemos que tú eres dueño, Señor, de todas las cosas, de todo cuanto existe, Señor, aquí en la tierra, Padre. Porque tú has creado todas las cosas, Señor, y tú has puesto a tus hijos, Señor, a toda tu creación, Señor Dios, para que podamos nosotros disfrutar, Señor, para que podamos nosotros ser los mayordomos, Padre, de todas las cosas, Señor. Por lo cual te damos gracias, Señor, y recibe tu Padre, que sea usado en tu servicio, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener esta oración de clausura. Vamos a terminar, hermanos. Voy a terminar leyendo Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que hablan la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de justicia cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Y para concluir. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido para poder cantarte estos cantos, estos alabanzas. Al haber podido meditar en tu palabra, Señor, y aprender un poco más de ella. Gracias, Dios, porque tú nos das paz en nuestra vida, nos das calma en los momentos difíciles. Te ruego, Señor, que tú seas con tus hijos que están en casa, que tú los bendigas y que los guardes donde quiera que ellos se encuentren. Te pido por la familia de mi hermano Lorenzo. Seas con él y su esposa y sus hijos, con sus nietos. Bendícelos, Padre, y guárdalos, y que ellos puedan también doblar sus rodillas buscando tu presencia. Te pido por el pastor Hugo y su esposa San Miguel, que tú seas con ellos, Señor, que tú bendigas su hogar, a sus hijos, donde quiera que ellos se encuentren. Gracias por la vida de ellos, Señor. Te pido también por la vida de mi papá y mi mamá, que pronto ya van a salir para Oaxaca. Que tú seas con ellos, Señor, en su camino, que tú los bendigas y que los guardes de todo peligro, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, ellos puedan llegar sanos y salvos a su hogar, a sus trabajos. Cuídalos, Padre Santo, te los encomiendo, Señor, en tus manos. Que se haga tu voluntad, Padre, en nuestras vidas. Muéstranos, Señor,